Drop it. Un saludo muy especial para todos. Cimitarra atraviesa un momento muy importante. Estamos a 72 casos de COVID y tenemos que ser conscientes de eso. Cimitarreños, Cimitarra está pasando por un momento muy importante en su historia. Y es un momento de pasar la hoja. Es un momento de sacar adelante la vida de los cimitarreños. Es el momento de superar ese obstáculo que atemoriza a nuestra gente, a nuestros ciudadanos. Todos nos vamos a unir. ¿De qué manera? No podemos esperar y dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos locales. Cada uno de nosotros debe poner su grano de arena. Y tengamos en cuenta los siguientes consejos que voy a dar para que nos mantengamos distantes del COVID-19 y asegurarnos y asegurar a nuestras familias y a nuestra gente. Primero que todo, no debemos tener temor. Lo que debemos tener es fe, esperanza y no atemorizar a los demás. No dar informaciones falsas, no dar informaciones que pueden afectar la salud mental de las personas. Vamos a seguir estos pasos. Cada vez que salgamos de casa, procurar que sea el día de pico y cédula y siempre con nuestro tapabocas. Manipulen los tapabocas de las bandas. El momento de ponérselo, el momento de quitárselo. Procuren comprar un tapabocas que se pueda lavar todos los días con jabón. Acuérdense que no es alcohol. El alcohol no mata el COVID. Es el jabón, la espuma que mata el COVID. ¿Listo? Siempre el tapabocas para salir hacia algún lado porque nos podemos encontrar con alguien. Procurar, pero ¿qué sigue en el siguiente paso? Si por un motivo nos toca ir a otra casa, nos toca ir al supermercado, nunca se quiten el tapabocas, por favor. Mantengan la distancia y cuando lleguen a la casa o cuando lleguen a la casa de otra persona, por favor, siempre lávense las manos. Lávense las manos. Vamos. Bien, saludamos de puño y mantenemos la distancia. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien. Excelente. Y el siguiente paso. Bueno, seguimos. Llegamos a la casa y nos vamos a lavar las manos con jabón. Ese cuartico de que se echan alcohol cuando entran, eso no sirve. Eso no sirve. Bien. Ese jabón puede ser cualquier jabón, no importa el jabón, con tal que haga espuma. Por ejemplo, en esta casa habilitaron esta sección de la casa para poder lavarse las manos. Entonces, nos mojamos las manos. Aplicamos el jabón, bien. Vamos a hacer espuma, espuma las manos, vamos a hacer espuma y vamos a restregarnos bien, bien restregados, bien los dedos, bien. Hacemos buena espuma, recuerden que son aproximadamente unos 20 segundos y luego procedemos a guardarnos sin tener contacto las dos manos, bien. A ver, una mano y la otra mano. Lo siguiente es proceder a escurrir. Y si las personas tienen una toallita, tienen una toallita con la toallita. Hasta traten de no estar comprando las cosas. Manipular, recuerden. Traten de no estar comprando las cosas. No estén cogiendo paredes, no estén. Cuando viene la visita, sentarlos en una silla especial. No recorrerlos por toda la casa y que estén tocando todo, ¿listo? Bien. Bueno, el último paso y de lo último que quiero hablar y lo más importante es que nunca se automediquen, ¿bien? Nunca, nunca se automediquen. Si van a tomar, tómense un remedio casero, algo natural. En estas manos tengo moringa, que ha sido un producto relevante, que ha sido un producto que ha curado y ha sanado a muchos pacientes de COVID. Podemos hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo en agüita, podemos agregar la moringa, echarle limoncito, hacemos una vuelta a eso y nos lo tomamos en la mañana